En Cali, en extrañas circunstancias, asesinado un hombre en Tequendama. En Chocó arrecia el invierno. En Cauca mueren dos personas ahogadas. Desde el martes habrá puesto de mando unificado para atender crisis de Tumaco. El lunes abren centros comerciales en Cali. La Unión hace la fuerza contra el coronavirus en el Valle. Y en deportes, un campeón tumaqueño clama por su ciudad. Muy buenas noches, comenzamos la emisión nocturna de Telepacífico Noticias para este sábado 30 de mayo. Este programa es financiado con recursos del FUTIC. Iniciamos con el asesinato de una persona al sur de Cali y cuya investigación concentra a esta hora a las autoridades, informa Wilson Morales. Como Nelson Eduardo Caicedo Múnera, de 45 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en la mañana de hoy en el barrio Tequendama. Según testigos, un hombre que se movilizaba en una moto junto a una mujer le disparó varias veces. Se bajó ahí al lado donde yo estaba, llegó y tan, le disparó los cuatro tiros y luego arrancó. Él va con una muchacha también alta, la moto es de unas bajitas. Las autoridades hacen un seguimiento a las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer el hecho. Según la policía, el hombre había ido a ese sitio a cumplir una cita de trabajo. El hombre viene allá, viene a la panadería, pide una gaseosa, pasó por ahí por el medio carro, pasó hasta allá y luego va hacia allá donde lo conecta. Ya son tres los casos de homicidios en los últimos 8 días donde participan mujeres. Mientras tanto, en el Chocó, el invierno genera zozobra. En el litoral del San Juan, la emergencia es grave, informa Cristian Cuesta. El 80% de la zona rural en el litoral del San Juan está inundada. El río San Juan arrecia en su nivel. Miren cómo está. Esto es lo que es el plátano, el banano. Así mismo está lo que es el maíz. Todo se nos ha ido perdiendo. Miren hasta dónde ha aumentado el río. Sigue su cauce. Hoy al menos amaneció subiendo también, aparte de que anoche también subió el río, aumentó más o menos 1 metro, hoy todavía igual está subiendo. Llueve todos los días, hay peligro y zozobra. Animales domésticos que tenían la población de Pichimá, todos los llevaron con el corriente, todos los agarraron los pollitos, los cerdos. Después de 2 días de inundación, las mazorcas, los granitos se chultan. La yuca, el maíz, la papachina, todo eso se afecta mucho. Las autoridades están en la alerta máxima. A la amenaza del COVID se une este invierno. Es por esto que clamamos al gobierno departamental y nacional para que nos puedan ayudar a suplir la problemática que en este momento acoge. En otros municipios del Chocó como Bojayá, el invierno también ha afectado. En Timbío, Cauca, dos jóvenes de 17 y 19 años de edad fallecieron ahogados en un charco en la vereda La Martica cuando desobedecían la orden de cuarentena. Nuestro corresponsal Camilo Fajardo tiene más detalles de este hecho. Camilo, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Son dos menores de edad los que perdieron la vida cuando se encontraban junto con un grupo de menores de edad en la cascada La Paila, ubicado en la vereda La Martica, zona rural del municipio de Timbío, límites con Popayán. Los menores fueron identificados como Manuel Sebastián Castro, de 17 años, y Esteban Camilo Arica Escobar. Ellos perdieron la vida cuando fueron absorbidos por una zona fangosa. Un tercero, un menor de edad, llamó a las unidades de socorro. Fueron los bomberos de Popayán quienes llegaron al sitio, pero cuando llegaron al lugar ya no había nada que hacer, habían perdido la vida. Hasta este momento las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para evitar que sus hijos salgan a zonas de recreo, salgan a ríos, salgan a piscinas para evitar accidentes como este. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Desde la ciudad de Popayán, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Camilo, gracias. Seguimos con el tema del coronavirus. Hoy en Colombia se registraron 1.548 nuevos casos y 37 fallecidos, y sus efectos se evidencian en zonas como Tumaco, con más de 600 casos positivos, y donde el próximo martes se instalará un puesto de mando unificado para apoyar la contingencia. Informa Winston Viracachapao. Adelante, Winston, buenas noches.
Gracias, buenas noches. A esta hora es noticia el anuncio que acaba de hacer el gobernador del departamento, John Rojas Cabrera, sobre la instalación por parte del gobierno nacional de un puesto de mando unificado para atender la emergencia del COVID-19 en Tumaco. Bueno, hemos terminado una importante reunión hoy con la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de la República, especialmente para consolidar la propuesta y el llamado que le hicimos al gobierno nacional de instalar el puesto de mando unificado en Tumaco para la costa pacífica, para los municipios de todo el litoral del Pacífico, y será muy importante. El día martes estaremos en Tumaco en la instalación y ahí vamos a hacer una coordinación, gobierno nacional, gobierno departamental, distrital y de todos los municipios del departamento de Nariño que están en la costa pacífica de nuestro departamento. Esto nos permitirá tomar acciones importantes con lo que hoy estamos viviendo, la propagación del COVID-19 en Tumaco y en toda la costa pacífica. En Pasto, Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Winston, muchísimas gracias. Y la emergencia por el coronavirus ha impactado todos los campos de la atención en salud, por ejemplo, el de las madres en gestación y sus tratamientos, informa Lizeth Romero. Médicos vallecaucanos advierten que el virus COVID-19 sí es transmisible de madre a feto. Una publicación francesa demuestra la presencia del coronavirus en la placenta de una mujer embarazada y un bebé que inmediatamente después del nacimiento se le hace la prueba nasofaríngea y el bebé es COVID positivo. Con esa evidencia hoy se está hablando de que es factible de que pueda ocurrir transmisión vertical. Por eso deben practicarse limpieza del tórax, limpieza del pezón, hacer un buen lavado de manos antes de llevar el bebé a su pezón y usar mascarilla permanentemente durante el proceso de la lactancia. Por ello hay que extremar protocolos de atención. Seguramente los protocolos de todos los países comenzarán a mirar con un poquito más de detalle cómo es el funcionamiento del niño, tanto en el líquido amniótico, como en la placenta, como en el cordón umbilical, probablemente también en la vía aérea del recién nacido, si hay la presencia o no del virus a raíz de esta experiencia. España, Ecuador, China y otros habían referenciado casos de contagio vertical positivos, pero solo Francia logró avalar una evidencia científica que servirá para construir nuevas rutas en el manejo de las gestantes. El próximo lunes en Cali, tras reuniones con la alcaldía municipal, volverán a abrirse al público los centros comerciales, pero solo con el 30% del aforo y con todas las normas de bioseguridad. Más que listos aseguran estar los centros comerciales de la ciudad para lo que será su reapertura. Los protocolos de bioseguridad ya fueron implementados y solo esperan la llegada de visitantes. Lavado de manos permanente a través de nuestro Audicom, estamos informando a todos nuestros visitantes. Estamos haciendo desinfección en las porterías a través de los tapetes de desinfección y también suministrando el gel antibacterial. Muy importante la señalética que tenemos tanto en pasillos como en baños, donde se indica claramente en dónde inician las filas, luego las separaciones a 2 metros. Fueron 2 largos meses de espera suficientes para generar estrategias de prevención y control que les permitirá reactivar la economía y el empleo de más de 100.000 personas. Nuestro gran objetivo es que las personas puedan informarse del esfuerzo que estamos haciendo como centro comercial para brindarles un espacio seguro. Estaremos habilitados todos los comercios de textiles, calzado, accesorios, alimentos, todos para llevar. Y es que Cali y sus 17 centros comerciales se prepararon y hasta firmaron un pacto para garantizar los controles. Los pactos nos dan la garantía de que se puedan dar apertura controlada y con estándares estrictos de bioseguridad. En ese sentido, la alcaldía de Cali continúa con esos acuerdos a partir del próximo lunes. Aunque los restaurantes, los bares, las peluquerías y las zonas de juego no serán abiertas, también están listos para cuando se dé su regreso. Momento para la pausa en Telepacífico Noticias, más cerca de la región y al regreso la escala 28 de nuestros noticieros descentralizados en estos 2 meses y medio de contingencia por coronavirus. Hoy, desde La Unión, Valle del Cauca. Continuamos en Telepacífico Noticias. Cuando comenzó la pandemia del coronavirus en Colombia a mediados de marzo, Telepacífico Noticias fue el medio que siguió con todos sus cubrimientos sin alterar su compromiso informativo.
Así es, con mayor razón por las circunstancias, hemos estado ya en 27 municipios del Valle Cauca y Nariño, registrando cómo están enfrentando sus propias contingencias con noticieros descentralizados de cada localidad. Esta noche estamos desde La Unión Valle del Cauca. Informe de nuestro director Oscar López Noguera. Un saludo especial desde el municipio de La Unión, en el norte del Valle del Cauca, municipio con cerca de 40.000 habitantes, en el cual pues vamos a conocer con su alcalde, William Fernando Palomino. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Cómo ha sido la coyuntura y la contingencia del COVID-19 en el municipio? Bienvenido. Bueno, primero que todo, un saludo a todos los vallecaucanos y a ustedes por estar hoy aquí en nuestro hermoso municipio. Y bueno, desde que inició todo este proceso a partir de marzo, pues hemos ido trabajando en conjunto con nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, y pues asumiendo obviamente de diferentes frentes de trabajo que han sido importantes para sacar adelante este proceso que ha sido tan complejo. Nosotros hemos ido a trabajar con la gente en la parte rural, a hacerles el acompañamiento, el tema de ayudas alimentarias, mirar y resolver la situación que en algún momento se presentó frente a la dificultad para la comercialización de sus productos y demás. Y yo creo que poco a poco hemos ido encajando y organizando muchas situaciones que han sido complejas para nosotros durante estos más de 60 días de COVID-19 en Colombia. Ustedes han registrado 6 casos positivos, de estos uno ya fue recuperado y hay 5 personas en cuarentena. Sí, nosotros desafortunadamente hoy tenemos 6 casos reportados en el Ministerio de Salud. De esos 6, ya una mujer que fue un caso importado del Reino Unido ya se recuperó, y en este momento hay 5 casos más que se encuentran en un proceso obviamente de recuperación, personas que en su estado de salud no han presentado ninguna dificultad, gracias a Dios, y que esperamos en los próximos días pues ya estén completamente recuperadas. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí con el alcalde del municipio de La Unión y vamos a conocer cómo una de las principales empresas productoras de vinos aquí en el norte del Valle y de Colombia pues viene trabajando en todo ese proceso de la bioseguridad. La producción de vinos y de otros productos con motivo de esta contingencia del coronavirus ha generado un aumento en todas las normas de bioseguridad. Se tienen muchos controles desde el inicio de la operación, la recepción en esta empresa pues de la uva, que es la materia prima para nosotros procesar los vinos. Entonces se tiene estricto control en la desinfección de la uva, en la desinfección de todos los equipos y definitivamente pues en todo el proceso como tal. También ha resultado fundamental el control que la misma empresa ha dispuesto en cada operación. Esto nos ayuda a que la gente tome conciencia de la importancia de la desinfección y del aseo de todas las áreas, porque de pronto anteriormente no era tan importante debido a que pues no, digamos, no teníamos ese riesgo tan latente de la muerte, pero ahora como ya es tan fuerte, tan real, ya hace que los operadores y todo el personal sea más consciente del aseo y la desinfección. Con motivo de la reapertura de actividades, han aumentado la producción y la apuesta hoy es la reactivación también del consumo masivo. Bioseguridad, tema que además se ha vuelto ya, como dicen, en el reto y el desafío de ustedes, los alcaldes, de no solamente las grandes empresas, las empresas medianas, sino todo el comercio, y la reactivación tenga las condiciones para que la gente pueda salir y no haya más contagios. Nosotros en eso, digamos, con el acompañamiento, vuelvo y reitero que es importante, de nuestra Secretaría Departamental de Salud, con la doctora María Cristina Ledesmes, su equipo de epidemiología que nos han apoyado, nosotros dentro de nuestra página web del municipio contamos con un lugar en donde aquellos comercios que quieren reactivar sus actividades económicas, valga la redundancia, y que hacen parte de las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional, pues cargan sus protocolos, nos informan cuáles son los empleados que hacen parte de su planta de cargos. Ustedes también han hecho un trabajo en conjunto con la Gobernación del Valle el tema de un apoyo alimentario con mercados a la población. A nosotros, la Gobernación del Valle, la doctora Clara Luz, nos ha apoyado de una manera importantísima. Nos asignaron más o menos unos 2.100 kits alimentarios, más otros que han entregado a unos grupos vulnerables muy específicos, a la gente del sector turístico, a la gente de cultura, a nuestros adultos mayores. En fin, yo creo que
el respaldo de nuestra gobernadora ha sido fundamental para que nosotros desde nuestros territorios pues podamos afrontar esta situación de una manera mucho más fortalecida. Alcalde, es un momento difícil, es un momento complejo, pero la unión está saliendo adelante. Sí, aquí nosotros hemos hecho nuestro trabajo y hemos colocado el granito de arena, y yo sé que en el Valle del Cauca lo estamos haciendo y esperamos prontamente, con la ayuda de todos, salir adelante, porque es lo que nosotros necesitamos. Muy bien, pues muchas gracias al alcalde del municipio de La Unión, en el norte del Valle del Cauca. Aquí sí vale el lema de que la unión hace la fuerza, y su gente está trabajando en conjunto para salir adelante en esta contingencia del COVID-19. La información en el norte del Valle, con Oscar López Noguera en Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchísimas gracias, director, y mucha atención. Mañana estaremos desde Zarzal y La Victoria Valle con más noticieros descentralizados en plena cuarentena. Pausa, ya regresamos con deportes y Jaime Orlando Dinas en Telepacífico Noticias. Hola, buena tarde, noche, ¿qué tal? Al mediodía arrancábamos este bloque informativo de deportes, Tumaco requiere del apoyo nacional, con Carlos Enrique Lagambetre. Está a esta hora de la tarde, noche, desde Bogotá, una de las grandes leyendas del atletismo de Colombia, el también tumaqueño Silvio Marino Salazar. Silvio, buena tarde, noche, ¿qué tal? ¿Es necesario la ayuda del gobierno central para evitar múltiples muertes en tu bella Tumaco? Y más si tenemos en cuenta de que no solamente los dos hospitales de primero y segundo nivel que hay en Tumaco atienden solamente la población de Tumaco, sino que atienden los otros 10 municipios del litoral pacífico nariñense. Cosa que ahí es cuando le hacemos un llamado al gobierno departamental y central para que ahora, con este problema de la pandemia del coronavirus, por favor, tengamos al menos hospitales para atender, ya que somos en Nariño el número uno de esta pandemia. Y la verdad es que no queremos que la gente se nos vaya. Silvio, ¿se le puede pedir a la población de Tumaco, además de responsabilidad, concientizarse de la situación y tener más compromiso? Pero pues también hay que solicitarle al gobierno municipal, al gobierno departamental y central, para que esas personas que estén en casa tengan lo necesario, porque es que si no los mata la pandemia del coronavirus, los va a matar el hambre. En algún momento determinado, Silvio teme por la situación de salud y pobreza en Tumaco. Para que esto cambie, se requiere de mejorar y adecuar los hospitales en esta lucha para evitar el contagio. Sí, me preocupa bastante la situación de la salud en Tumaco. Más si tenemos en cuenta de que el Hospital San Andrés, que es un buen hospital y que sin duda es el mejor hospital del Pacífico colombiano, pero le hacen falta especialistas. Ahí es cuando los tumaqueños requerimos un hospital de tercer nivel, para no solamente atender la población de Tumaco, sino los otros 9 municipios del Pacífico nariñense, cosa que es cuestión del gobierno departamental, el gobierno central, pero aspiramos los tumaqueños de que pronto tengamos ese hospital de tercer nivel. Silvio, que Dios te bendiga, te queremos, te apreciamos, te admiramos por todo lo que le diste a Tumaco, a Nariño y a Colombia en atletismo, en el deporte nacional. Sos un embajador, así que por favor, cuídate y déjanos un mensaje a todos los televidentes de Telepacífico Noticias, en especial a la gente de Tumaco. Los invito a todos los tumaqueños para que nos quedemos en casa. Para mí es muy triste escuchar las noticias de tanta gente muerta, de tantos amigos que ya se marcharon. Por favor, para nosotros evitar esa cantidad de muertos que tenemos en nuestro pueblo, en nuestra región, es quedándonos en casa. Por favor.
Toda una leyenda, cómo te queremos y te apreciamos, Silvio Marino Salazar, campeón de San Silvestre, campeón suramericano, de los grandes y que ha dejado un legado muy alto y obviamente en este apoyo que se requiere por este bello municipio de Nariño como es Tumaco. Cerrada la información deportiva, hoy en Cali hubo bailatón con transmisión por Telepacífico, buscando la solidaridad con los bailarines caleños. Con éxito culminó el bailatón que despertó la solidaridad de los vallecaucanos para ayudar a mitigar la crisis que viven las escuelas de salsa. Gracias a Dios logramos lo que logramos. Les agradecemos a todos los que colaboraron y que de verdad deberían seguir aportando ese granito de arena para todos nosotros. Me siento muy orgulloso de que la gente nos esté apoyando. Antes nos apoyaban con aplausos y era genial. Ahorita es increíble porque la gente está respondiendo a nuestro llamado, a nuestro auxilio. Casi 30 de las 127 escuelas de salsa han cerrado y con ellas su aporte cultural. Hay que reinventarse, hay que continuar y no podemos parar ahorita que estamos en nuestro mejor momento. Las escuelas agradecen el apoyo recibido y ponen todas sus esperanzas en la reapertura de la industria para que muchas más lleguen a experiencias como la del Super Bowl. Y mañana se transmitirá por nuestro canal regional de televisión Telepacífico la pasarela de inclusión. Ana Montaño tiene todos los detalles. Durante largas horas y con todos los protocolos de bioseguridad se grabó la pasarela de inclusión que será presentada al público este domingo 31 de mayo. Esta quinta versión de la pasarela debió transformarse debido a la pandemia. La Gobernación del Valle hizo todo para que tuviéramos un equipo de médicos, paramédicos, para estar pendiente desde que se bajaban del carro, una por carro, las modelos y los diseñadores, tomar temperatura, gusto, olfato, saturación, además por unas cámaras de desinfección. La iglesia de San Francisco fue la protagonista y ahí se grabó la pasarela de inclusión virtual. Esta pasarela también será un llamado a la solidaridad para apoyar a 200 familias del gremio de estilistas del Valle del Cauca y otros trabajadores del sector quienes no han podido salir a trabajar por la situación actual del país. Quisimos también hacerla solidaria en esta versión para ayudarle precisamente a estas familias, sobre todo que hay muchas madres cabeza de hogar, madres con hijos con discapacidad, en fin, es muy duro el tema y obviamente quisimos ayudarle a este gremio. A partir de las 8:30 de la noche, 10 diseñadores reconocidos de la región y 52 modelos de alta costura con discapacidad, afrodescendientes y de la comunidad LGTBI estarán presentes en este gran show que cada año muestra lo mejor de la calenidad. Mañana, después de nuestro noticiero a las 8:40 de la noche, no se pueden perder este gran evento de región. Y con esta información llegamos al final de la emisión, invitándolos a vernos mañana nuevamente en nuestras emisiones de 1 de la tarde y 7:30 de la noche. Este programa fue auspiciado con los recursos del FUTIT. ¡Feliz noche! ¿Dónde está la información? En Telepacífico Noticias, líder en descentralización informativa a nivel nacional. ¡Feliz noche!